Emiliano Picón Salas escribe en 1939 que, aunque físicamente no lo parezca, Armando Reverón es uno de los venezolanos más importantes que en este momento viven, adelantándose así al tardío reconocimiento a este artista excepcional. Años más tarde, con idéntica lucidez, el maestro Ángel Rosenblatt expresó que Mariano Picón Salas es sin duda el prosista de más alta calidad que han tenido las letras venezolanas y uno de los grandes de nuestra lengua. En su prosa se unen un constante afán de belleza y un fresco manantial de ideas. Una fría mañana andina nace en Mérida el 26 de enero de 1901 el hijo único de don Pío Picón Ruiz y doña Delia Salas Uzcategui. Federico, el segundo nombre que recibe Mariano en la pila bautismal, será premonitorio de la especial relación que mantuvo con su abuelo Federico Salas Ro, el abuelo Pablo, de su bella novela Viaje al amanecer. Sin la habilidad manual de sus compañeritos de escuela, el niño Mariano encuentra un feliz acomodo en la lectura. Interroga constantemente, queriendo saber de todo. ¡Mariano! ¡Mariano! A la compañía del amigo, prefiere la de los libros. La desafortunada circunstancia de la maestra enferma da al joven Mariano un precioso tiempo libre para curiosear en la biblioteca del abuelo. Entraba ahora en puntillas, con el mismo sigilo con que antes hacía mis escapadas al solar, a la biblioteca de mi abuelo, y seguí en las láminas en cobre de los viejos libros los viajes más maravillosos. A la temprana edad de 16 años, publica su ensayo Las nuevas corrientes del arte y pronuncia el discurso de orden en el paraninfo de la universidad. Había bastantes libros en la casa, y como ya me impresionaban los más variados espectáculos del mundo, me dieron ganas de ser escritor. En los primeros meses de 1919, Mariano enfrenta una decisión importante. Pronto cumplirá 18 años y deberá separarse de su familia y amigos cercanos para ir a la universidad en la lejana y desconocida Caracas. Pleno de expectativas y con un conocimiento enciclopédico poco común en un joven de su edad, Mariano se pierde en la neblina y deja su Mérida natal. En Caracas frecuenta un círculo de jóvenes con semejantes inquietudes y preocupación por el país. Pero su interlocutor más significativo es Alberto Adriani, su paisano y amigo. En las pequeñas paredes de la pensión resuena el encendido debate, el dilema entre el pensamiento y la acción. Muchos muchachos piensan que se tumba a Gómez después de beber unos tragos, buscando camorra a un policía y apareciendo en la Plaza Bolívar al grito de ¡abajo la tiranía! Publica su primer libro, Buscando el Camino, alegórico nombre del acontecer de su vida. Pero Caracas, la añorada capital, es una fuente de desengaño para el inquieto intelectual que ya es Picón Salas. Los universitarios buscan alternativas para enfrentar el régimen. Dos años más tarde, apremios económicos y el asfixiante ambiente político impulsan al joven Mariano a buscar nuevos derroteros. Lo
Los días de juventud en Venezuela van a contrastar con su nuevo oficio de vendedor en una sórdida casa de minutas de Valparaíso. Pero, a pesar de su dura situación económica, va a participar en un vigoroso ambiente intelectual. Al poco tiempo, en Santiago, se vincula a grupos socialistas, escribe en revistas. Pero el encuentro con el historiador Guillermo Feliú Cruz conduce a Mariano a una nueva encrucijada vocacional. ¿Cómo resolver el viejo dilema de sus discusiones con Alberto Adriani? El salto mortal que, según Feliú Cruz, no debe dar el intelectual. Dedicarse a la militancia política. Allí escribe en los primeros años, mientras estudia, dos libros de cuentos y un libro de novelas, una novela, Odisea de Tierra Firme, Registro de Huéspedes, Mundo Imaginario. Este librito juvenil fue el documento nostálgico y la elegía de un hombre que desde la ausencia mira a su país encadenado por una de las más brutales tiranías que haya conocido la historia de América. En 1928, Picón Salas se gradúa en Filosofía y Letras y poco tiempo después comienza a trabajar como profesor de Historia del Arte en la Universidad de Santiago. Estar lejos de Venezuela no es fácil para Picón Salas. Me siento en Chile, naturalmente, mejor que en la Venezuela de Gómez. Soy pedagogo y escritor, y quizá con alguna urgencia más trágica que la de 1919, aún continúo buscándome. Como es natural, profundiza en la vida del país que lo ha acogido, y allí escribe Imágenes de Chile, Vida y costumbres de Chile, junto con Guillermo Feliú Cruz, su compañero y amigo, y también un libro de ensayos, Intuición de Chile, y otros ensayos en busca de una conciencia histórica, que define a Picón Salas como un gran ensayista. La opción del ensayo por parte de don Mariano corresponde coherentemente a cómo él concibe el intelectual. El intelectual es aquel que ayuda a comprender y busca comprender lo que ocurre en un estado, en una sociedad, en una cultura. Picón Salas sigue de cerca la vida venezolana a través de sus contribuciones a diarios, revistas y el intercambio epistolar con sus numerosos amigos. Con Alberto Adriani, su entrañable compañero, discuten de proyectos, libros e interrogantes sobre el país. Adriani, el economista, Picón Salas, el humanista. Yo digo simplemente que la cultura es la irradiación más libre y más desinteresada de todo proceso de enseñanza pública. Es decir, la cultura tiene que estar pues vertebrada permanentemente a la educación. En su correspondencia con el joven político Rómulo Betancourt, se describen los avatares de esa juventud que sueña con construir un país moderno. El tema de la educación se repite casi obsesivamente en cada carta de Mariano. He pasado varios días con el plan de Barranquilla, y a pesar de mi desconfianza metódica de los documentos revolucionarios, por primera vez he encontrado allí una tentativa clara y realista de la política venezolana. Nuestro problema es hacer un país moderno, de esa tierra de doctorcitos, malos poetas e historiadores epopélicos. Mariano, usted es uno de los compañeros que ha sabido aprovechar el tiempo en el exterior, marginándose de la bohemia de cafetín. Usted se ha especializado en el frente educativo y su labor no podríamos realizarla ninguno de nosotros. La muerte de Gómez abre las puertas del país. Al exterior empiezan a llegar centenas de compatriotas. El entusiasmo de sumarse a la construcción de un país que se abre a la democracia anima a Picón Salas. Escribe artículos, elabora documentos, participa en el diseño de las instituciones que deben formar mejores ciudadanos. Reflexiona, intuye, escribe. Fuma un cigarrillo tras otro y los dedos vuelven insistentes sobre las teclas que producirán a lo largo de su vida
centenares de ensayos, cuentos y novelas que expresan su amor por el país y buscan comprenderlo y transformarlo. Fumaba mucho en una chimenea. Yo le pregunté, ¿esto fue el Lucky Strike? Me dijo, no, fue un Lucky Eye. Es de Mariano Picón la idea que luego hace suya los programas de Betancourt. En cada aldea venezolana una escuela, en cada pueblo venezolano un liceo y en las capitales de los estados, institutos pedagógicos para formar profesores. Con Alberto Adrián, Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni y otros intelectuales funda el Movimiento de Organización Venezolana, ORVE, del cual es electo secretario general. El 9 de julio se declara una huelga general en Caracas y otras ciudades importantes. ORVE apoya y Mariano, en desavenencia con esta estrategia, renuncia al movimiento. Mi retiro de ORVE lo expliqué con absoluta franqueza. Me pareció que no convenía para el destino de nuestra democracia, todavía frágil, una tan peligrosa experiencia como la de la prolongada huelga del mes de junio. Picón Salas apuesta entonces por la construcción del país y acepta la misión de encargado de negocios en Checoslovaquia. Este viaje marca un nuevo giro en la errancia de don Mariano. Pocos meses después, es destituido sin explicación de causa y, decepcionado, regresa a Chile. A fines de ese año nace su hija única, Delia Isabel. Vivimos ahí un año con él y luego me trajeron a Venezuela y en Venezuela estuve hasta los 7 años. A los 7 años yo regreso a Chile, pero regreso a Chile con mi madre. Mi papá y mi mamá entonces se separaron. Pero don Mariano apenas tiene tiempo de deshacer sus maletas. Un nuevo compromiso lo hace volver a su tierra venezolana. En agosto de 1938, es nombrado director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. A los pocos meses funda y dirige la Revista Nacional de Cultura. Y don Mariano lee, estudia, escribe, fuma y escribe. Día y noche está sentado frente a su máquina. Es raro que uno recuerde a alguien por fumar. Eso no es usual tampoco. Pero si algo quedó grabado en mi memoria, fue la manera como la fruición, el gusto, el encanto que don Mariano tenía cuando hablaba y fumaba en las clases. Yo fui alumno, un privilegio haber sido alumno de don Mariano. Y entonces colocaba la mano así, muy cerca de la boca, y mientras hablaba. 2 años después, empieza su fructífera carrera como profesor visitante en universidades norteamericanas y de Puerto Rico. En México, en 1943, aparece su primer y admirable libro autobiográfico, Viaje al amanecer. Por más que anduve por muchas tierras, no perdí la costumbre de ser merideño entrañable. Y los cuentos de Mérida, y el olor de sus flores, y la fiesta de aguas y verdura que engalanó el clima, me tienen en permanente trance de retornar a su paisaje. Al año siguiente publica De la conquista a la independencia, 3 siglos de historia cultural hispanoamericana, que ha escrito en Nueva York y que se convertirá en libro obligatorio en muchas universidades de los Estados Unidos. En tan compleja y vasta materia como la de nuestra historia colonial hispanoamericana, me atreví a seleccionar algunos temas que ofrezcan la imagen más nítida que me fue posible del proceso de formación del alma criolla. ¿Cómo se forja la cultura hispanoamericana? ¿Qué ingredientes espirituales desembocan en ella? ¿Qué formas europeas se modifican al contacto del Nuevo Mundo? ¿Y cuáles brotan del espíritu mestizo? Son los interrogantes a los que quiere responder este ensayo de historia cultural. La obra de él como diplomático es muy importante, pero desde mi punto de vista, a mí me gusta más cuando él estuvo de agregado en Checoslovaquia.
él tiene la lucidez de, en el año 36, presentir que viene la guerra y manda un plan agrícola para defender a Venezuela de la guerra. En 1945, vuelve a Caracas. Acude a su amigo Rómulo Betancourt, ahora presidente del gobierno provisional, y funda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, en la época que se está construyendo la ciudad universitaria. Mariano Picón Salas tiene la osadía de crear una Facultad de Humanidades cuando el pensamiento dominante clama por la formación de técnicos. Desde el Ministerio de Educación hace una labor importantísima de creación, porque él se da cuenta de que no hay en Venezuela suficientes pedagogos para emprender la reorganización total de la enseñanza. Entonces propone, y se aprueba, traer una misión, una primera misión chilena. Trae profesores de Chile, algunos ya han sido profesores de él. El 1 de octubre de 1947, pronuncia su discurso de incorporación a la Academia de la Historia. Antes de concluir el año, se casa con la venezolana Beatriz Otáñez. Le fue tan bien el matrimonio que se casó dos veces. No sé si eso te interesa o no, si no lo borras. Un año después, Picón Salas es nombrado embajador en Colombia. Asiste como testigo de excepción a los violentos sucesos conocidos como el Bogotazo. El venezolano saca tiempo para investigar la vida de Pedro Claver, jesuita español que evangelizó y protegió a los negros en Colombia. Es recibido como miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Colombia. En una de las unidades de la TACA que cubren la ruta Bogotá-Caracas, arribaron al aeropuerto de Maiquetía diversas personalidades del mundo diplomático. Vinieron el excelentísimo señor embajador de México en Colombia, doctor José María Ortiz Tirado, y nuestro embajador acreditado en Bogotá, doctor Mariano Picón Salas. Asimismo, varios representantes de diversos e importantes diarios colombianos. Estas personas vinieron invitadas por el gobierno nacional para asistir a las ceremonias de la toma del poder del presidente electo, don Rómulo Gallegos. Gallegos se nos trueca en símbolo viviente de que la inteligencia y la justicia acaban por prevalecer en el combate moral de las sociedades contra la fuerza desatada del atropello y de la tiranía. El 24 de noviembre, al ser depuesto Gallegos, renuncia a su cargo de embajador y opta por el destierro. En mayo de 1949, se residencia en México como profesor visitante del Colegio de México. Mi categórico punto de vista es quedarme largo tiempo en estas tierras, en aséptica distancia de todas las intrigas cuarteleras en que ha caído nuestro pobre país. Pienso, por lo demás, que el único triunvirato que ha durado en la historia es el de la Santísima Trinidad. En Caracas aparece Comprensión de Venezuela. Comprender y hacer comprender es su objetivo vital, su proyecto filosófico, su ideal pedagógico. Yo conocí a Mariano Picón Salas en abril de 1953. Él en ese momento estaba recién nombrado director del papel literario del Nacional. Y estaba llamando a colaborar a gente muy joven, es decir, gente que en ese tiempo tendríamos 20 y tantos años. Y era una verdadera clase magistral lo que teníamos cada semana cuando nos reuníamos con él y él nos entregaba, nos repartía el trabajo por hacer. Yo tenía 19 años, 18 años cuando yo lo conocí. Y él fue un hombre muy, muy receptivo con la gente joven, ¿no? Yo conocí a don Mariano Picón Salas por un gesto de generosidad muy propio de él, que me invitó a un programa de televisión que él tenía cuando regresé de Europa, debe haber sido el 59, cuando lo conocí personalmente, y me invitó a su programa de televisión. Recuerdo que hablamos sobre José Martí. Así conocí yo al más grande escritor venezolano de todos los tiempos.
depositó en nosotros una confianza que nunca más he vuelto yo a sentir de un escritor consagrado hacia los jóvenes. Picón Salas propone una novedosa manera de entender la historia. Se enfrenta a quienes entienden la historia como una cronología, como listas de héroes y batallas aliñadas de profusos adjetivos. Su modo de comprender la historia obedece a su meditación sobre un historial que permita también la comprensión de lo que somos. Un poco tratar de iluminar una idea o una visión de nuestra realidad a través de la descripción de esa historia de nuestra alma criolla, tanto venezolana como hispanoamericana. Se interesa más por las costumbres, por la herencia, por la gente, y por eso no extraña que junto a sus rigurosos y lúcidos ensayos escriba notables biografías. Picón Salas escribió las biografías de Miranda, de Pedro Claver, de Cipriano Castro y de Simón Rodríguez, más la breve biografía de Alberto Adriani. En esas biografías Picón Salas despliega su maravilloso estilo, su conocimiento de la historia, y por consiguiente cada una de ellas es una excelente interpretación del personaje. Mariano Picón Salas fue un sembrador de amigos. Su facilidad de palabra, su generosa disposición a escuchar, su desprendimiento le ganaron las más entrañables amistades. En Nueva York, Río de Janeiro, México, Buenos Aires, Praga, en Santiago, siempre fue recibido con deferencia y gratitud. Su residencia fue un agitado centro de reuniones. Las puertas estuvieron siempre abiertas al joven literato, al aspirante a escritor, al intelectual reconocido para intercambiar el siempre lúcido, penetrante, irónico comentario de don Mariano. Don Mariano pues hacía ironías, peligrosas algunas, inocentes otras. El hombre tenía un sentido humorístico fino, no, sin salir a nadie. Y un día yo lo llamé por teléfono y le dije: Mariano, te invito a un acto cultural en Chacao. Me dijo: ¿de qué se trata? Y le dije: una exposición de perros finos, perros de raza. Me dijo: gracias, pero el interés mío es la gente, no animales. Ese ir y venir, ese continuo volver, o la errancia, como diría el mismo don Mariano, hacen de él un hombre universal. Lo mejor que el pueblo donde nació puede ofrecer a un gran escritor no es solo la vivencia emocional de la tierra, sino la problemática apasionada de su gente. La literatura es una forma superior de expresar y aún de sublimar el conflicto y la angustia humana. Por boca de poetas y novelistas nos habla la humanidad completa. La obra del artista palabra esa profunda y maravillosa frontera en que la realidad colinda con el destino. Bajo el temible clima militar, Picón Salas se concentra en la docencia en la UCB. El año nuevo de 1958 presagia el fin de la dictadura. El 10 de enero se publica un manifiesto firmado por numerosos intelectuales. La firma de Mariano Picón Salas encabeza la lista. Días después, el 23 de enero de 1958, la gente en la calle grita: ¡Libertad! La Junta Provisional de Gobierno lo designa embajador en Brasil y de nuevo Picón deja el país para instalarse en Río de Janeiro. Pero solo por unos meses, porque poco tiempo después se le asigna una nueva responsabilidad, la representación en la UNESCO. A pesar de su salud ya resentida, don Mariano, fiel a su idea de que el gran reto de nuestros países está en la educación y la cultura, trabaja en un proyecto de lucha contra el analfabetismo en los países subdesarrollados. Aparece Regreso de Tres Mundos, según Rosenblatt, su testamento espiritual. Cuando yo voy a París a visitar a mi papá, que era embajador en la UNESCO, mi mamá y yo pensamos que qué se le puede llevar a un hombre que lo tiene todo. Entonces se nos ocurrió imprimir un mantel, mandar a pintar con Pablo Burhard, que era un pintor chileno. Y entonces él hizo este mantel tan simpático que tiene todos los títulos de las obras
exceptuando Los Malos Salvajes, que ya él lo publicó cuando estaba en París. La obra de Picón Salas es de alcance universal. Su contribución al pensamiento y las letras hispanas encuentra el reconocimiento en las distinciones de las que fue objeto en su prolífica existencia. Fue miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, Venezuela y Colombia. En 1954, Mariano Picón Salas recibe el Premio Nacional de Literatura que comparte con Arturo Uslar Pietri. Ese mismo año es mencionado como candidato al Premio Nobel de Literatura. Al año siguiente, la Universidad Central de Venezuela le confiere el título de Doctor Honoris Causa en Filosofía y Letras. También fue designado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. En 1963, Mariano Picón Salas es designado embajador en México. Desafortunadamente, a los pocos meses, sufre una severa crisis asmático-cardíaca que hace temer por su vida. Señora Muerte, ya a su cita acudo, caballero formal pago promesa y lanzo con alegre ligereza en la puesta final mi último escudo. La infeliz circunstancia lo obliga a regresar al país. Asume, sin embargo, una nueva responsabilidad al lado de su viejo amigo, Rómulo Betancourt, ahora presidente constitucional de la República. Fue secretario de un presidente de la República y la gente comentó que está al revés, que Mariano iba a ser presidente y el presidente iba a ser el secretario. Pero yo creo que eso está un poquito exagerado. A pesar de sus dolencias físicas, la labor intelectual de don Mariano no se detiene un instante. El recién electo presidente Raúl Leoni lo comisiona para crear el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Una política de cultura en escala nacional, proyectada hacia todos los niveles y como necesario complemento de los planes educativos del Estado, no puede realizarse tan solo por el arbitrio más o menos exclusivo de un Instituto Nacional de Cultura. La muerte repentina, la noche de Año Nuevo de 1965, le impide ver su última creación. Miguel Otero Silva, meses después de su fallecimiento, nos dejó estas palabras de despedida final a su amigo. Como bello, fue negado o desestimado por muchos de sus contemporáneos. Como bello, fue un maravilloso artesano de la cultura y del verbo. Y como bello, ¿quién no se atreve a vislumbrarlo y a proclamarlo en esta hora de su muerte? Le rendirán tributo de respeto las generaciones venideras, le apreciarán nuestros hijos y nuestros nietos en su exacta dimensión de maestro. Sentenciarán los críticos que no existió jamás entre nosotros, escritor de tanta jerarquía intelectual y tan depurado estilo como Mariano Picón Salas. He hecho lo que pude en una vida que a los 20 años soñé sedentaria y se pobló de accidentes. Tampoco la literatura, suma consolación en los días malos, fue mi exclusivo oficio. He sido profesor con cariño por su cátedra, funcionario un poco indisciplinado y de petulantes iniciativas que a veces incomodaban a los jefes, diplomático eventual y periodista. Sobre todo he tenido una profesión. Mis compatriotas y contemporáneos saben en qué estriba esa profesión de llamarse venezolano. Es decir, de actuar y pensar en un país en tormentoso y contradictorio proceso de crecimiento. Un país que todavía está descubriendo ríos y riquezas geográficas y que parece entra al futuro con un pánico y una utopía no muy diversa a la de aquellos primeros exploradores que penetraban en las selvas de América.